hermano. Yeah. Gloria a Dios. 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 Con nuestra primera enseñanza del día de hoy. Estamos en estudio del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde el capítulo 11. El capítulo 11, exactamente desde el versículo 1 en adelante. Así que recuerde lo que siempre les recuerdo, valga la redundancia, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, escudriñando la palabra del Señor, recordando las palabras de aquel hombre que dijo, escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese hombre se llama Jesús. Hermano Noriega, por favor, lectura. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y lo dejaron. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana en labio del pastor Ali, de los hermanos y pastores que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. La entrada triunfal en Jerusalén. En el día de ayer estuvimos viendo que Jesús iba a Jerusalén y que ya Jesús sabía lo que le acontecería en Jerusalén. Jesús iba delante de sus discípulos con aquella valentía que sus discípulos se asombraron y le seguían con miedo. Ayer dije que hay gente que por miedo no hace las cosas, pero vemos algunos que con miedo y todo avanzamos y seguimos adelante. Llega un momento interesante. Jesús todavía está en el transcurso hacia Jerusalén, todavía no ha llegado. Aquí dice que Jesús entonces se acercó a Jerusalén, pero antes de acercarse llegó a un lugar llamado Betania. Esa palabra Betania nos recuerda ya a Lázaro en Betania. Jesús se acerca y llega a Betania. Hay algo maravilloso en esta enseñanza que me emociona. Y es que cuando llegan a Betania, según el versículo 1 del capítulo 11, Jesús envió dos de sus discípulos. Jesús envió dos de sus discípulos. Estos discípulos fueron enviados, como tú y yo hemos sido enviados. Y Jesús los envió. Nosotros hemos sido enviados a predicar y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hemos sido enviados a sanar, a pregonar libertad. El profeta Isaías dice que oyó la voz del Señor que dijo: ¿quién, a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dijo: heme aquí. Creo que es el único en la Biblia que dijo heme aquí de una vez. El resto puso vellones, excusas, cosas, pero Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Ahora, lo primero que podemos ver aquí es que Jesús los envía, fueron enviados por Jesús. Lo segundo que podemos apreciar es que a estos dos que Jesús envió le dio instrucciones, los instruyó, les dio instrucciones, les dio dirección. Cada vez que Dios nos envía, cada vez que Dios nos llama a realizar una tarea o hacer algo, el Señor nos da las instrucciones. Él nos da la dirección de cómo vamos a hacer. Eso es bíblico.
cuando Moisés, el Señor le muestra en el monte el diseño, el modelo, cómo iba a ser todo aquel asunto del tabernáculo y todo, el Señor le da el modelo. A Noé, el Señor le da todo el plan, cómo va a construir el arca. A David, Dios dice David que todas las cosas que él le da a Salomón le fueron trazadas por Dios. Entonces Dios siempre da las instrucciones, nos da el diseño, nos da el modelo, nos da el plan, nos da la dirección. Ahora, cuando nosotros caminamos según la dirección de Dios, vamos a tener resultados maravillosos. Pero cuando nosotros hacemos a un lado la instrucción divina, vamos a tener siempre desastres, derrotas, tragedias. Qué importante es caminar en la dirección de Dios. Por eso es que en el libro de Proverbios dice, hay un versículo que dice que no oí a los que me instruían. Dice ese versículo en Proverbios, no presté mi oído a los que me instruían. Y luego dice, casi en todo mal de la sociedad he estado. En la sociedad, y dice, y en la congregación. Ese es el tipo de persona que dice, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo me sale mal? Me casé, fue mal. Monté un negocio, me fue mal. Empecé un ministerio, me fue mal. Ese es el tipo de persona que uno oye en las iglesias, en las congregaciones, ¿por qué? Le pregunto a Dios, ¿por qué? Pero no te has hecho la pregunta a ti mismo, ¿por qué? ¿Por qué no oyes la instrucción? Y por eso muchas cosas te salen mal. Estos dos discípulos son enviados y Jesús le da la instrucción. Versículo 2 dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Tenían que ir a la aldea, no a otro lugar, porque hay gente que inventa. El hermano Puerta dice que ya los inventos ya están listos, no hay que estar inventando nada. Jesús los envía enfrente, dice a la aldea que está enfrente de vosotros. A veces hay creyentes como Jonás que son enviados a Nínive y descienden a Tarse y agarran para Jope. Gente que cambia la dirección, que cambia la instrucción. Y a veces decimos, bueno, el diablo, a veces no es ni el diablo, y no es que lo voy a defender, que el Señor lo reprenda, ese diablo es malo, pero a veces no es el diablo, a veces es la persona. Por eso es que el libro de Isaías, capítulo 53, dice, cada cual se apartó por su camino, dejó la instrucción de Dios y se apartó por su camino. Ahora fíjese que Isaías nos dice, cada cual se apartó por el camino del diablo. Cada cual se apartó por el camino de los demonios, no dice, sino cada cual se apartó por su camino. El problema es cuando la gente agarra su propio camino y sigue no la instrucción de Dios, sino lo que siente en su corazón. ¿Se acuerdan de la tribu de Gad, donde surgen los gadarenos? Ellos reciben una instrucción a través de Moisés. Canaán es la tierra. Tierra que fluye leche y miel, es lo que Dios está diciendo. Pero cuando ellos estaban de este lado del Jordán, dijeron, nos gusta más esta tierra, porque esta tierra es tierra de ganado y nosotros tenemos ganado. Así que nosotros nos quedamos aquí. Ellos, en vez de seguir la dirección y la promesa de Dios, entonces siguen la instrucción, siguen lo que están viendo sus propios ojos. Y es cuando ellos hacen un trueque, llegan a un acuerdo con Moisés, van allá, pero regresa. Tipo de gente que llega a la bendición, pero se regresa. Que está cerca de la promesa, pero se devuelve. Y se quedaron allí, fuera de Canaán. Y sabe que las tribus llevaban la presencia de Dios porque llevaban el arca del pacto. Y el arca del pacto es la zona del trono de Dios en esos momentos. Era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Al quedarse ellos de este lado, se estaban estableciendo lejos de la presencia de Dios. Y tenemos gente en nuestras iglesias que no sigue la instrucción y se establece lejos de la presencia del Señor. Gente que se establece lejos. Ya no quiere la congregación, no está de acuerdo con el pastor de la congregación, no está de acuerdo con la dominical, no está de acuerdo con esto, y se establecen
lejos de la presencia de Dios. Es más, desarrollan maneras de evitar la intimidad con Dios. Hay gente que está desarrollando maneras que tú no hayas cómo entrarle. Tú dices, mira, pero es que tú tienes que ir allá al matutino, es que tú tienes que ir allá a la vigilia, es que tú tienes que ir a esto. Pero ellos dicen, no puedo, estoy enfermo, estoy mal del estómago, estoy mal de esto, me duelen las piernas y tantas cosas. La gente desarrolla maneras de evitar la presencia del Señor. Pasó con Raquel, se robaron los dioses de Labán, y Labán viene detrás de Jacob y dice, me robaste los dioses, y Jacob dice, no, yo no, y si alguien te lo robó, que muera. Y dice la escritura que Labán, Jacob le dio permiso y comenzó a revisar todo, pero cuando llegó donde estaba Raquel y Labán quiere revisar a Raquel, Raquel dice, no puedo levantarme, tengo la costumbre de las mujeres, pero debajo tenía los ídolos. Hay gente que esconde las cosas donde no se puede registrar. Hay gente que desarrolla maneras de evitar el consejo, la dirección, la palabra, el consejo del Señor. Y los de Gad se quedaron de este lado. Y ellos dicen que eran ganaderos, criaban ganado, pero al final, cuando vemos a Jesús que tuvo misericordia de ellos y fue a ese lugar, lo que tenía era un poco de marrano, de cerdo, y se le olvidó. Escuche esto, no me estoy saliendo del punto, porque el problema de la gente de Gad es que se olvidaron de la instrucción divina, y ellos tenían como instrucción no comer marrano ni criar marranos. Sin embargo, en el tiempo cuando Jesús aparece, esta gente está comiendo y criando marranos. Es más, defendiendo sus marranos, porque cuando los marranos se acabaron por allá, porque los demonios se metieron y cayeron por aquellos barrancos, se enojaron con Jesús y dijeron, vete de nuestros contornos. Hay gente que dejó la instrucción de Dios y no quiere que le toque sus marranos, no quiere que le toquen sus cerdos, y se enoja, se molestan. Muchas veces dicen como aquel endemoniado en la sinagoga, has venido para atormentarnos, déjanos en paz. La misma palabra que usaban los hebreos cuando Moisés les hablaba y decía, no era lo que hablamos en Egipto, no era lo que decíamos, déjanos servir al faraón. Hay gente que quiere que lo dejen en paz. No te podemos dejar en paz. Tiene que venir la corrección, tiene que venir la instrucción, tenemos que hablarte la palabra. Déjenme en paz. Si yo no me quiero congregar, nadie me puede obligar. Déjenme en paz. Si yo no quiero diezmar, nadie me puede obligar a diezmar. Mucha gente que ha dejado la instrucción divina y están como aquel endemoniado de la sinagoga, o están como aquellos hebreos que decían, déjanos servir a faraón. Gente que dice, ¿por qué se meten en mi vida? ¿Por qué se meten con mi Facebook? ¿Por qué se meten con mi página? ¿Por qué se meten con mi forma de vestir? ¿Por qué se meten con esto y lo otro? Todo eso es una señal demoníaca. Ese es el lenguaje demoníaco. Los demonios decían a Jesús, has venido para atormentarnos. Y en el original es la misma palabra, déjanos. Y es la misma palabra que decían los hebreos, déjanos servir a faraón. Y ellos decían, déjanos en paz. Pero toda esta consecuencia viene porque dejaron la instrucción. Cuando la gente deja la instrucción, aquello que era inmundo viene a ser su sustento. Los cerdos eran inmundos para los judíos, sin embargo vino a ser el sustento de esta gente de Gad, donde estaba el gadareno. Ahora entonces, no solamente los cerdos, sino que están los demonios. Porque fíjate que es lo que te quiero enseñar, que cuando tú caminas en tu propia voluntad y no en la dirección divina, abres una puerta que entonces sí se meten los demonios. Por eso cuando hablamos del diablo, la gente se pregunta, ¿quién hizo al diablo? El diablo se hizo diablo él mismo. Ahora, ¿cómo empezó la tragedia o el desastre del diablo? Sencillamente cuando alguna maldad se halló en su corazón. Todo comienza en el corazón y en la mente. Cuando tú dejas de seguir el consejo de Dios y sigues tu propio consejo y no sigues el consejo del Señor. Por eso la Biblia dice, oh, si hubieses atendido a mis mandamientos, sería esta tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fíjate lo que sucedió aquí. Dice que ellos siguieron la instrucción divina. ¿Y sabes qué sucedió? Dice que Jesús le dijo que entrara en esta aldea, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Jesús le está dando instrucción, pero a la vez le está diciendo qué van a encontrar. Cuando Dios te envía y te da la instrucción, Dios te va a preparar cosas. Este pollino ya estaba preparado. Entonces,
1, el Señor te envía. 2, sigue la instrucción. 3, te tiene cosas preparadas. Cuando tú sigues la instrucción de Dios, Dios te tiene cosas preparadas. Y eso es bíblico. San Pablo dice que hay obras que Dios preparó de antemano, buenas obras para que anduviésemos en ellas. Las preparó de antemano. ¿Se recuerdan del rey Saúl cuando fue ungido como rey? La Biblia dice que un día antes que Saúl llegara, ya Dios le había hablado a Samuel que Saúl iba a llegar y todo lo que iba a hacer con Saúl. Pero dice un día antes. Yo quiero decirte que mañana Dios te tiene cosas preparadas. Esta tarde Dios te tiene cosas preparadas. Todo aquel que sigue el consejo, todo aquel que sigue la instrucción de Dios, se va a encontrar que Dios le tiene cosas preparadas, que no vas a regresar con las manos vacías, que Dios te tiene cosas preparadas. Sucede con Saúl, está preocupado, llega a la casa de Samuel, el vidente. Ya Samuel había oído la voz de Dios que Saúl iba a llegar un día antes, y cuando llegó, la Biblia dice que Dios le dio instrucción a Samuel para que apartara un lomito de carne y lo apartara para que lo guardara para Saúl que iba a llegar. Ese lomito de carne representa cosas que Dios te tiene preparada. Ese lomito de carne, en el caso de los discípulos, era un pollino que nadie había montado, nuevecito de paquete. Nadie había montado su trasero ahí. Eso era nuevecito de paquete. Y Jesús le dice que iban a, porque a veces nosotros creemos que Dios da cosas viejas. No, Dios da cosas nuevas. Jesucristo dijo: cuanto más el Padre celestial dará buenas cosas a los que le pida. Buenas cosas son cosas de calidad, cosas que nadie ha montado, cosas que nadie ha tocado. Por eso la Escritura dice: cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han subido a corazón de hombre alguno, ni nadie se las ha imaginado, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le ama. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. No eres un producto terminado. Hay cosas que Dios tiene preparadas. Muchos de nosotros ni nos imaginamos las cosas que Dios tiene más adelante para nosotros. Pero hay que seguir la instrucción, hay que seguir el mandamiento. La Biblia dice que cuando Saúl llegó, lo sentaron allí a la cabecera de la mesa y le sirvieron aquel lomito. Nadie se pudo comer aquel lomito. Yo quiero decirte que hay cosas que están en la nevera de Dios. Hay cosas que están en la nevera de Dios. Y la nevera de Dios tiene un candado, que no hay diablo, no hay demonio que pueda comerse lo que está ahí. Tiene un candado. Hay un ángel que está cuidando eso, porque dice: este es para mi siervo Henry, este es para mi siervo Lester, este es para mi siervo, este es para mi sierva. Y esa nevera de Dios, eso no es como las neveras nuestras, que a veces llega el otro y nos comió el pedacito de torta, o nos bebió el agüita fría, o nos agarró el Gatorade. No, la de Dios tiene candado, tiene un ángel ahí. Nadie puede comerse esa torta porque le parten la mano, porque esa es para mi siervo. Ese lomito estaba para Saúl, pero Dios le preparó cosas. Y así, cuando tú sigues la instrucción, los discípulos, dice la Escritura que Jesús le dijo: van a hallar un asno, que es un pollino, nadie lo ha montado, nadie lo ha montado. Eso significa que hay cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, cosas que nadie se ha imaginado. Tú no te imaginas las bendiciones que vendrán en los meses que vienen. Tú no te imaginas cuánto quizás de nosotros nunca nos imaginamos estas cámaras, estas pantallas, estos estudios, pero esto Dios lo tenía preparado para esta hora, para esta fecha. Hay cosas que Dios tiene preparadas. Lo importante es mantenerse. Por eso, aquella palabra que le dijo Mardoqueo a Esther: para esta hora ha llegado el reino. Para esta hora, para este momento, Dios te tiene cosas preparadas. Saúl se comió el lomito, salió. Samuel le dio instrucción y Samuel le dijo: después que te apartes de mí, te van a pasar algunas cosas. Tú vas a seguir por este camino, vas a hallar unos que van subiendo, llevan unas tortas, llevan comida, ellos te darán. Eso significa que Dios te tiene preparada gente que va a sembrar. Aquí Dios tenía preparado para Jesús, el dueño. Dios le tenía preparado el pollino que nadie había montado. Estaba preparado. Dios te tiene cosas preparadas. A Saúl,
Samuel le dice, sigue mi instrucción y te vas a encontrar con estas personas. Ellos llevan de comer y te van a dar. Eso significa que Dios te tiene la gente que va a sembrar. Dios te tiene la gente que te va a ayudar a levantar el templo, que te va a ayudar a levantar los estudios, que te va a ayudar a levantar las oficinas, que te va a ayudar para que tu ministerio crezca. Dios te tiene la gente. Tú le estás sirviendo a Dios y los gastos de Dios los cubre Dios. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Qué maravilloso. Saúl recibe la instrucción y luego Samuel le dice, más adelante te vas a encontrar con unos profetas que vienen de lugar alto, porque hay profetas que vienen de lugar bajo, hay profetas que son de lugar alto, y estos venían de lugar alto. Y una señal de que un profeta es de lugar alto es que Samuel le dice, traen flauta, traen tamboril, traen trompeta, traen tambores. Y ellos van a profetizar y tú profetizarás con ellos. ¿Sabes qué es importante? No te unas a profetas desde el lugar bajo, porque los del lugar bajo no traen música. Lo que traen es resentimiento, lo que traen es raíces de amargura. A mí no me ayudaron, a mí me abandonaron, a mí me trancaron las puertas. No te unas a los profetas del lugar bajo, que eso es lo que traen es resentimiento, eso es lo que traen es amargura. Pero Dios, aleluya, permítame. Me estoy emocionando. Me estoy emocionando. Antojoso ese mosquito vino a meterse aquí. Ese no es el lomito. Ahora escuche, quiero culminar diciéndote, la autoridad de Jesús se ve aquí y tú debes mantener vivo lo que Dios te dijo. Es lo que Samuel está enseñando a Saúl. Únete a profetas para que mantengas vivo lo que te ha hablado. Hay que mantener vivo lo que Dios nos dijo en sueño, en una palabra, en una revelación, manténlo vivo. No dejes que se muera la palabra que Dios te dio. Segundo, únete a gente que celebra, que trae visión, que trae palabra de fe, que le creen al Señor. Aleluya. Por último, aleluya. Esa es la torta. Aleluya, aleluya. Aleluya. Es la torta. Qué malicia, ¿verdad? Ese mosquito venís a echar la broma aquí. Hola, y el mosquito. Aleluya. Pero la autoridad de Jesús. Jesús le dice: si alguien os pregunta por qué hacéis esto, dile: el Señor lo necesita. Aquí vemos la autoridad de Jesús. El que te envió tiene autoridad. El que te envió, él es el dueño de todas las cosas. Mío es el oro y mío es la plata. Mío es el mundo y su plenitud, la tierra y lo que en ellos habita. Entonces, aquí vemos la autoridad de Jesús. El que te envió tiene autoridad. Y por último, hay cosas buenas en tu vida que debes desatar. Hay cosas buenas que están detenidas en ti. Esas cosas buenas hay que desatarlas. Hay que desatarlas. Hay que desatar a ese evangelista, muchacho bueno que predica, hay que desatarlo. Hay que desatar ese obrero. Hay que desatar esas cosas buenas que Dios puso en ti. Quizás de predicar campaña, de orar por los enfermos. Hay que desatarla. Hay que soltar, dar libertad. Desatar todo lo bueno que Dios puso en ti. Desátalo, libéralo. Aleluya. Aleluya. Por supuesto, Jesús dijo. Le dijo que le dijeran: el Señor lo necesita. Y que luego te lo devolverá. Y aquella persona aceptó porque sabía quién era el Señor. El Señor tiene autoridad y tiene poder. Así que toma esta palabra. Hay cosas buenas que debes soltar. Si caminas bajo la instrucción divina, a ti no te va a faltar cemento, cabilla, nada para hacer el templo que vas a hacer para el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¡Yeah! Tremendo, tremendo. Esta enseñanza de verdad que nos está ayudando bastante. Ahora me corresponde el verso número 4, del 4 en adelante, y dice así: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta,
en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Ellos le dijeron: bueno, el maestro lo necesita. Y ellos dejaron que el pollino se fuera, dejaron que se llevaran al pollino. Ahora nos damos cuenta, a través de esta enseñanza, que Jesucristo estaba necesitando el pollino para cumplir la profecía de que tenía que entrar en un pollino, hijo de un asna, de una burra. Tenía que entrar en ese pollino que nadie lo había montado. Ese era el instrumento de Dios para en ese momento. Así como en la oportunidad que Saulo de Tarso está ciego, el Señor habla con Ananías y dice: ve porque instrumento escogido me es este. Ve porque este es el instrumento escogido. Ve y ábrele los ojos, ora por él. Esos son los instrumentos que Dios usó en el ayer. Usó una burra para hablarle al profeta. Usó a este pollino para entrar a Jerusalén. Hoy los instrumentos somos nosotros, los que estamos acá en el matutino, los que están en el cielito, los que nos están escuchando en los hogares, a través de la radio, a través de la televisora. Somos nosotros los instrumentos en este día. Nosotros tenemos que dedicarnos al Señor para que el Señor nos use como instrumentos de honra. Porque así como hay instrumentos de honra, también hay instrumentos de deshonra. En el caso de Faraón, era un instrumento de deshonra de Nabucodonosor. Dios mostró su poder contra ellos, pero nosotros queremos ser instrumentos de honra, que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, que cuando nos paremos en una campaña la palabra de Dios fluya y los enfermos se sanen y la gente diga: ese es un instrumento de Dios. Cuando ese hombre canta, los enfermos se sanan. Cuando esa mujer predica, los hombres se sanan, se levantan los paralíticos. Nosotros hoy en día somos el instrumento de Dios. Ayer era el pollino, hoy somos nosotros. Fíjese, cuando yo tenía la edad de 14, 15 años, me entregué al Señor y yo le decía al Señor: Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte. Y esa era mi oración: Señor, yo quiero servirte. Terminé el bachillerato y me vine y me presenté acá al lado del hermano Puerta. Y el hermano Puerta me pregunta: ¿cómo es su nombre? Y le doy mi nombre completo. ¿Y usted qué hace aquí? No, yo quiero servirle al Señor. Pasan los años y entonces el hermano Puerta me dice: Lester, te vas para Panamá. Y yo contentísimo: sí, voy a servirle. Yo tenía en el concepto que servirle a Dios solamente era predicar. Y Dios mío, yo, bueno, vi para Panamá, voy a servirle a Dios. Entonces el hermano Puerta me dice: ¿tú sabes batir concreto? Mire, ahí como que se me apagó la fiesta. Y yo: ¿cómo es la cosa? ¿Te sabes batir concreto? Bueno, yo no sé mucho, le dije. ¿Sabes pega bloque? No sé, no importa, te vas con un albañil y ese te enseña, me dice. Mire, yo me fui triste para casa. Yo: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte, le decía el Señor. Y me puse a orar, pero es que yo no sé batir concreto, yo no sé pegar bloque, yo no sé nada de eso. ¿Cómo el hermano Puerta me va a mandar para allá? Y ahora de ayudante de albañilería, ¿cómo es eso? Y entonces yo recibí una palabra del Señor, que en el tiempo de Noé, la predicación de Noé no era solamente pararse en una plataforma y predicar, no, el mensaje de Noé era: mientras clavaba cada clavo haciendo el arca, la gente le preguntaba: ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca porque viene un diluvio. Y yo sentí como eso llenó mi vida. Y yo dije: bueno, si servirle a Dios es pegar bloque, si servirle a Dios es batir concreto, me voy a Panamá y voy a servirle al Señor. Y fui hasta ese lugar, fui hasta ese lugar. Entonces pasan los días y estoy en Panamá batiendo concreto. Los primeros días comencé bueno, ya los segundos días me dolía la espalda, la cabeza, los brazos, las piernas, porque no estaba acostumbrado a esa broma. Y yo estaba ya, yo y mi bocota, ¿quién me manda a mí a hacer esta oración? Mire, esos fueron esos días, pero después yo le dije: Señor, perdóname, a donde tú me mandes yo voy a ir a servirte, así sea batir concreto, así sea cargar bloques, así a lo que sea yo voy a servirte. Porque es que hay un mal concepto, a veces la gente ora: yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte. Entonces el pastor necesita para que abran huecos para hacer construir el templo. Ahí se desaparece, ahí se meten en ayuno, ahí tienen que orar, ahí tienen que ir a visitar los hospitales, ahí tienen que ir a recorrer las cárceles. Entonces, ¿por qué estás orando que quieres servirle? Servirle no solamente es hablar, no solamente es estar batiendo manos. Servir también es sudarse, embraquetarse, trabajar en la obra del Señor. Eso también es servirle. Mire, eso es de valiente, venir de punto fijo hasta este lugar, dejar el templo, la esposa, la familia, los trabajos, el trabajo que está haciendo nuestro hermano Aliure, eso es de valiente. El trabajo que está haciendo nuestro hermano Henry, el trabajo que están haciendo los pastores, de dejar un día laborar y llegar a este lugar para servirle a Dios, eso es de valiente. Y eso tiene recompensa aquí en la tierra y allá en el cielo también. Por eso es que el trabajo del Señor no es en vano. El trabajo de Dios nunca va a pasar en vano.
Fíjese, el pollino lo necesitaba el Señor. Y todos hablamos de este pollino porque lo necesitaba el Señor y el Señor lo usó. La gente veía el pollino, pero ¿por qué estaban viendo el pollino? Porque Jesús iba sobre él, porque Jesucristo estaba montando este pollino. ¿Por qué hoy la gente nos ve a nosotros? No es porque somos unos buenos elocuentes, mira, a mí se me enreda la lengua hablando. No es porque somos bonitos, no es porque tenemos un grado de instrucción, no, es porque Jesucristo nos está cabalgando. Jesucristo está sobre nosotros. La gente no ve a nosotros, pero no es a nosotros, es la gloria de Dios que está viendo sobre nosotros. Es la gloria de Dios que está viendo sobre tu misión, pastor, que estás gestor. Es la gloria de Dios, evangelista, que Dios está viendo en la campaña. No es porque eres tú, no es el pollino. Mire, el Señor se vaya, el pollino sigue siendo pollino. Que el Señor no se vaya de nosotros, que el Señor siempre esté con nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios. La estrella de este capítulo, como siempre, Jesucristo. Jesucristo, como hay un cántico por allí que el burrito pensaba que era para él. No, no, aquí las cosas son para la honra y la gloria del Señor. Y algo importantísimo, nuestro hermano Ali hablaba de las instrucciones que Jesús le había dado a los apóstoles. Mire, tremendos apóstoles, tremenda comisión, y ya buscó un burrito. Ah, y agarrarlo y traerlo. Las instrucciones son para cumplirlas. Por eso usted consigue todas las instrucciones que Jesús le da a los discípulos. Y luego nosotros vamos y leemos los versículos que, y siguientes, nos conseguimos que todas las instrucciones que Jesús le dio, todas las instrucciones se cumplieron. Porque muchas veces se dan instrucciones, pero la gente no las cumple. Y aquí nosotros vemos poderosamente en el versículo 7 y el versículo 8, de los versículos que me dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Qué nos enseña? La obediencia. Llama a gente para que también trabajen en obediencia. Cuando nosotros aprendemos en nuestra familia a obedecer a Dios, a obedecer los mandamientos del Señor, cuándo son los días de culto, cuándo son las escuelas dominicales, las cosas que, las instrucciones que Dios nos dejó en este libro, vamos a llamar a gente que también va a hacer el proceso. Por eso usted lee en los versículos, dice que fueron, hallaron, desataron, trajeron, echaron, cortaban, tendían. Todo un proceso, lo que comenzaron los apóstoles, ahora lo continúan aquel grupo de personas que iban a entrar a la ciudad del gran rey. El rey David había usado una asna pollina. También ahora Jesús, para que se cumpliesen las profecías de Zacarías y esos grandes profetas como reyes. Entonces la obediencia de estos apóstoles hicieron de que el pueblo lo hiciera también. Entonces el pueblo comenzó a obedecer. El pueblo comenzó a cortar árboles o ramas para colocársela al pollino. Cuando llegó Jesús, colocaron ellos en obediencia aquellos mantos para, y subieron al Señor Jesús encima de aquello. Qué orgulloso, no orgulloso, qué contento debería estar aquel pollino que lo tenían atado por allá, agarrado por el pescuezo, y cuando llegan y le quitan ese lazo y lo llevan donde está el maestro, el Señor, el Salvador, el que lo hizo, porque aún los animales reconocen a su dueño. Y muy contento, y Jesús se colocó encima de él. Que Dios en esta mañana nos haga entender que si queremos entrar por el camino de la bendición en el mundo de transformación, de cambio que necesita esta sociedad, tenemos que obedecer los mandatos del Señor, aunque parezcan insignificantes. Vamos a colocar nuestros mantos. Eso significa sacrificio, porque eso era vestimenta de ellos. Vamos a honrar al rey con lo que se merece. Cortaban, hacían, lo colocaban allí, ponían sus mantos, subieron al Señor. Ahí iba el Señor e iban a entrar
a cumplir una profecía. Y aquí estamos nosotros, los pollinos del Señor, llevando este poderoso mensaje de la palabra de Dios, no porque lo prediquemos nosotros, sino que poderosa es la palabra del Señor. Vamos a seguir las instrucciones, no nos vayamos a Tarsis, no, Señor, vámonos a donde el Señor nos dijo, a la nueva Jerusalén. Dios te bendiga. Versículo 9 y 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Vemos que después, pues que los discípulos reciben las instrucciones, ahora viene un punto muy importante, que es el recibir a Jesucristo como el Mesías, es darle la bienvenida, darle honor, honra, alabanza, adoración a aquel que se la merece. Y sabe algo, que cuando un pastor, cuando un evangelista se humilla ante la presencia del Señor y recibe las instrucciones, cuando haya comenzado desde muy bajito, cuando comenzó con un templo hecho de barro o hecho de zinc, viene la honra de Dios. Cuando tienes unos inmensos templos, porque cuando tú te humillas a la presencia del Señor, vas a recibir exaltación. ¿Y qué es lo que va a suceder? Este 30, bendita sea la gloria del Señor, es que vamos a recibir a nuestro Mesías, a Jesús, bendita sea la gloria del Señor. Vamos a darle la honra y vamos a decirle: bendito al que viene en el nombre del Señor, porque los milagros seguirán a los que creen, y en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. ¿Sabe lo que pasó? Que el propio rey David reconoció que el propio Mesías es el rey de gloria. Fíjese lo que dice el Salmo 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. El propio rey David sabía y él entendía que la prosperidad no viene del mundo, sino que la prosperidad viene del dueño del oro y de la plata. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 26 dice: bendito el que viene. O sea que él mismo decía, él mismo estaba profetizando que un día Jesús iba a venir, y él mismo decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que David no se agarró la gloria, sino que David le daba la gloria al rey. Y nosotros, cada vez que viene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, bendita sea la gloria del Señor, venimos aquí a los matutino a darle honra, a darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, a engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Cuando nosotros engrandecemos a Dios, crecen los templos, crece la gente, porque enseguida Dios honra a los que le honran. Así que Dios te bendiga, Dios te guarda, Dios te guarde. Honra a Dios para que Dios también te honre a ti. Que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios. Faltan dos días, nos vamos para Valle de la Pascua. Aleluya. Dice el versículo 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estamos viendo la bella enseñanza y quiero enfocarme en el título, que dice: la entrada triunfal a Jerusalén. Una entrada triunfal. Hoy la entrada triunfal representa el televisor que usted tiene en su casa, la radio que usted está oyendo. Es necesario de que por ese canal que usted está viendo, usted atienda al Señor Jesucristo. En aquel tiempo extendían sus mantos, en aquel tiempo extendían ramas. Hoy es tiempo de que tú extiendas tu corazón al Señor Jesucristo. Esa entrada triunfal está allí, pero es necesario de que tú aceptes al Señor Jesucristo. Y dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. El Señor Jesucristo venía de ese recorrido, quizás un poco cansado,
Pero aquí el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo de esa bella travesía en el camino como venía. Él de una vez no pasó a su casa, él pasó al templo. ¿Cuántas de las muchas gente de hermanos quizás vienen de un largo viaje o un viaje tan corto y llegan y se quedan en su casa descansando? Este hombre, el Señor Jesucristo, llegó, entró a Jerusalén, pero pasó primeramente por el templo. Es necesario llegar al templo, a la casa de oración, de darle gracias a Dios como lo trajo. Vemos y entendemos que el Señor Jesucristo venía montado en ese pollino. Ahorita recuerdo que cuando el hermano Puerta me puso a mí, me dijo: usted es un pollino. Un hermano cuando me vio me dijo, en son de burla me decía, y te pusieron pollino, un burro, un pollino, un animal. Y ahora ya entiendo de que el pollino, mi hermano, representando señal de humillación al Señor Jesucristo, ahora es una honra de que a uno, mi hermano, como pollino que nosotros vamos anunciando, vamos y llevamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones a exaltar en el nombre del Señor. Dice que mirando alrededor todas las cosas, vemos que el Señor Jesucristo es un Dios de orden, un Dios de orden. Al ver que todo estaba bien, dice la palabra del Señor, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Con quién estás caminando tú? ¿Quién le estás dando ejemplo? El Señor Jesucristo nos dio ejemplo, aún estando con los 12, también de que andaba con el Señor Jesucristo. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor Jesucristo, humanamente, él también sentía, él también tenía misericordia, tenía sentimiento, y también humanamente era humano y tuvo hambre. Ahora vamos a ver qué pasó cuando le pegó hambre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Libro de Marcos, capítulo 11, versículo 2 y 13, dice la palabra del Señor: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Tiene por título La higuera estéril. Cuando nosotros leemos las escrituras, leemos la palabra del Señor, nos encontramos con Jesús sabía que esta higuera no tenía fruto. O sea, porque ¿qué se le puede esconder a Dios? Nada se le puede esconder al Señor. Y dice que Jesús se acercó a ella a ver si hallaba fruto, pero Jesús quería darle una lección a sus discípulos y quería enseñarles algo. ¿Sabes algo, iglesia de Jesucristo? Es que ninguno de nosotros, nadie en el Señor puede vivir de apariencias. La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis que Dios no puede ser burlado. ¿Sabes? Ningún creyente puede vivir aparentando cosas que no son. Hay quienes pretenden ser buenos y no son buenos. Hay quienes pretenden llevar fruto y no llevan frutos. Esta higuera, dice otro pasaje en la Biblia, que desde lejos había reverdecido y veía como una higuera que llevaba fruto, y cuando Jesús se acercó y metió su mano, no había fruto en ella. ¿Qué está encontrando Jesús cuando mete su mano en nosotros? ¿Qué está encontrando Jesús cuando mete su mano en nosotros, iglesia de Jesucristo? No encontró fruto en esta higuera, no encontró nada que comer, la maldijo y se secó. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 3 versículo 8 que tenemos que llevar frutos dignos de arrepentimiento. Hemos sido llamados para llevar fruto y para llevarlos en abundancia. La Biblia dice en Juan capítulo 15 que todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego, mas el que lleva fruto será limpiado para que lleve más. Nosotros somos los que estamos siendo limpiados, iglesia de Jesucristo, para llevar fruto. Nosotros estamos siendo limpiados para demostrarle a la gente que sí somos cristianos de verdad, que estamos llevando frutos en el Señor. Me llama mucho la atención, yo quiero tomar el versículo 12 para concluir. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre cuando salieron, cuando llegaron a Betania, que hubieron salido, tuvo hambre. El Señor está esperando algo de nosotros. El Señor está esperando algo de nosotros. Para que Dios nos dé a nosotros, nosotros tenemos que darle a Dios primero.
Dios está esperando algo de nosotros. Jesús tuvo hambre, hermano, y fue a buscar y no consiguió. Jesús, cuando se acerca a nosotros, tiene que conseguir algo, hermano. Tiene que conseguir algo. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, Juan capítulo 4. Y estamos, Jesús, me encanta el versículo 10, porque Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías de beber y él te haría agua viva. Pero Jesús primero le estaba pidiendo agua a esta mujer. Hermano querido, Jesús tuvo hambre y no consiguió cómo saciarse. Pero yo creo que en esta mañana Jesús tendrá hambre, pero se está saciando porque está comiendo de nuestros frutos, está probando nuestros frutos, está deleitando nuestros frutos. Iglesia de Jesucristo, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 9 que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no lleva fruto y será cortado. Porque ¿de qué sirve un árbol inutilizando la tierra? No sirve de nada. Iglesia de Jesucristo, el hacha de Dios está puesta a la raíz de todo árbol. Ayúdenos Dios a llevar fruto y a llevar frutos en abundancia con la ayuda de Cristo, porque separado de mí nada podéis hacer, dice la Escritura. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya, gloria a Dios. Continuamos, venimos aprendiendo o recordando la entrada triunfal en Jerusalén y pasamos a la maldición de la higuera estéril. Ahora nos corresponde pasar a la purificación del templo. Verso 15 y verso 16 dicen así: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Qué buena enseñanza nos da acá el Señor a través de estas palabras. Cuando entra el Señor a Jerusalén, dice que entró al templo. Muy importante, por cuanto el Señor, cuando entra al corazón de una persona, ahí es donde aquella persona va a empezar a tener una buena vida o una nueva vida con el Señor. Acá literalmente o materialmente podríamos decirlo, el Señor vio algo allí que no le agradó. Y es que estaban la gente vendiendo, unos estaban comprando, otros estaban allí haciendo negocio en la casa de Dios. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que las cosas de Dios tienen que hacerse decentemente y con orden. Siempre hemos visto esto y como pastores siempre hemos enseñado que la casa de oración no es mercader, la casa de oración no es bodega, para eso está la parte de afuera. Siempre hemos enseñado que cuando vamos a la casa de Dios vamos a orar, vamos a cantarle al Señor, vamos a compartir la palabra. Y esto lo vio el Señor de verdad que algo como desordenado. De manera pues que no tuvo otra opción el Señor sino que echarlo fuera, voltear las mesas, sacar las sillas. Muchas personas cuando se les habla acerca de esto dicen que Jesucristo pecó porque se puso bravo. No, no es que se puso bravo, sino que el celo por las cosas de Dios, óigase bien, nos llevan muchas veces a tomar represalias de esta manera. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo para enseñarles que las cosas de Dios hay que respetarlas. En el verso 16 dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Hay cosas que Dios nos consiente, pero hay cosas que Dios no nos consiente a nosotros. Hay personas que muchas veces se preguntan y dicen: yo quiero cambiar mi modo de vida, yo quiero ser una nueva persona. Pues déjeme decirle en esta mañana que para usted ser una nueva persona y para usted tener una nueva vida, usted tiene que dejar entrar a Jesucristo en su corazón. Porque como ya lo dije antes, cuando Jesucristo entra en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, de aquella mujer o de aquel hombre que era un perverso, aquel hombre, aquella mujer que era un pervertido, quizás era un blasfema, quizás era un altivo, un orgulloso, o deje usted de contar, oiga,
óigase bien, viene a ser una nueva criatura. Es lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Quiere usted ser una nueva criatura? Deje que el Señor eche fuera todo lo que está dentro de su corazón. Amén. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vámonos de una vez con la primera, segunda enseñanza. Estamos estudiando Proverbios de Salomón. Estamos exactamente en el capítulo 1. Cielito, vámonos al versículo 32, 33. Y luego comenzamos el estudio del capítulo número 2, desde el versículo 1 al 5. 7 versículos para escudriñar en el día de hoy. Así que prepare su corazón, porque hay una palabra poderosa para nuestras vidas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Lester Noriega la lectura. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra, Dios mío. Háblanos en esta mañana en labios del pastor Ali, los hermanos y pastores que le acompañan en esta segunda enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Versículo 32 de Proverbios capítulo 1. Recuerde que estamos estudiando los proverbios en la segunda enseñanza, los proverbios de Salomón, hijo del rey David, los cuales tienen como propósito dar sagacidad a los simples. Y en el día de ayer estuvimos viendo las consecuencias de rechazar la sabiduría, el consejo, la instrucción, la reprensión. Y hoy continuamos viendo esas consecuencias terribles. Dice que aquel que desprecia la sabiduría, dice, el desvío de los ignorantes los matará. El desvío de los ignorantes los matará. Qué terrible ver gente ignorante y tener gente que siga a esa persona ignorante. Gente que en su ignorancia se desvía. En su ignorancia se desvía y mucha gente le sigue. Si un ciego sigue a otro ciego, la Biblia dice que los ambos caerán en el mismo hoyo, en el mismo hueco. Por eso uno tiene que tener cuidado con a quién estoy siguiendo. Para que el desvío de los ignorantes los mate, ellos tienen que seguir los consejos y las enseñanzas de los ignorantes. ¿Cuánta gente ignorante usted no ve por ahí en la calle? A veces gente que ignora la escritura y creen que saben mucho de la escritura. Usted se va a encontrar con ignorantes que dice, ¿para qué congregarse? Uno no se va a salvar por congregarse. Es un ignorante. Está ignorando lo que dice la Biblia en hebreo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Que eso no es necesario. Y vas a conseguir siempre ignorantes, por ejemplo, que te dirán, ¿para qué vas a diezmar? Si los diezmos eran cuando la ley de Moisés. Son ignorantes. Porque cuando Abraham dio los diezmos, todavía Moisés no había nacido. Cuando Jacob prometió los diezmos, todavía Moisés no había nacido. Y los diezmos son antes de la ley, después en la ley y luego en la gracia, en agradecimiento, diezmamos a Dios. Pero ¿cuánta gente ignorante
a veces se desvía por la ignorancia, por la ignorancia. Conocí una hermana y esta hermana se desvió sencillamente porque un día compramos unas cornetas Piber bien bonitas, se fue de la iglesia porque dijo mucho lujo y no estoy de acuerdo con el lujo y las cosas buenas. Se fue en su ignorancia. Digo ignorancia porque ¿cómo vamos a hacer en el cielo si las calles allá son de oro? Si allá se habla de una mansión, si allá se habla de cosas cristalinas, de perlas, ¿cómo vamos a hacer en el cielo? Vamos a decir, Señor, sácame del cielo porque aquí hay mucho lujo, las calles son de oro, mándame mejor al infierno porque allá no hay lujo, allá lo que hay es candela. Eso es ignorancia. Mucha gente a veces ignora, por eso es que Pablo, los ignorantes son tan, a veces que tan, una cosa que Pablo dice, más el que ignora, que ignoren. ¿Cuánta gente los ha matado el desvío de los ignorantes? Viene un ignorante y dice hablar cosas de la obra Luz del Mundo, o del pastor Puerta, o de nosotros los pastores que estamos en esta obra, y entonces la gente se va y se desvía también siguiendo un ciego guía de otro ciego. Jesús dijo, cae en el mismo hueco. ¿Cuánta gente en su ignorancia a veces cuestiona por qué oramos por Israel? ¿Por qué bendecimos de Israel? Por muchas cosas. La Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Eso está ahí en Génesis capítulo 12. La Biblia dice, pedí por la paz de Jerusalén. ¿Y por qué piden por la paz de Jerusalén? Eso no es bíblico. Ahí está en la Biblia, pedí por la paz de Jerusalén. Y mucha gente en su ignorancia critica, cuestiona muchas veces. Cuando tenemos en la Biblia un rey David que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar, si no me acordare de ti, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero mucha gente ignora, son ignorantes, y a veces son ignorantes porque no oyen, porque no escuchan, porque no oyen. La Biblia dice, y lo dijo Nicodemo, nuestra ley no juzga a un hombre si primero no le oye. A veces la gente sencillamente habla de alguien sin conocerle, sin haberle visto, sin haberle oído. Por eso dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Gente que está tropezando, gente que se está perdiendo, gente que se está... ¿Cuántos matrimonios a veces se destruyen porque viene un ignorante y los daña y los echa a perder y los corrompe y los hace también desviarse de la iglesia? Hermanos, podíamos hablar muchas cosas de los ignorantes. Los ignorantes a veces suenan hasta como graciosos, porque esa broma de que no me gusta el lujo, pero en el cielo las calles son de oro, ¿verdad? A veces son como hasta graciosos escuchar esas cosas, esas locuras, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, a los de Gad decir, queremos esta tierra porque nosotros tenemos ganado, y después están criando cerdos. Terrible. Oye, qué maravilloso es la sabiduría. La sabiduría es algo muy especial. Y la sabiduría nosotros debemos, aquí dice que está disponible, pero luego en el capítulo 2 vamos a ver que dice que hay que buscarla. Está disponible, pero hay que buscarla. Es como cuando te dicen, por ahí te tengo algo, pero tienes que encontrarlo. Entonces la sabiduría está disponible, pero hay que buscarla. Versículo 32 dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Se acuerdan de Asaf, el director de alabanza? Asaf, el salmista Asaf, el cantante Asaf, que dice a Dios que por qué los impíos prosperan, por qué la gente mala echa para adelante, y porque a veces hay impíos que hacen cosas que no hacen los justos. Porque a veces dice la escritura que a veces hay gente que hace cosas que parecen de justo. Y a veces encontramos y nos hacemos esa pregunta. Y Asaf está preocupado, esa gente peca, esa gente es mala y progresa y prospera. Y entonces Dios tuvo que dar una revelación. Dice que entrando al santuario, porque él dice, por poco resbalan mis pies. Si Asaf, siendo un salmista, siendo un director de alabanza, que alababa y sentía la presencia de Dios, casi se descarría viendo la prosperidad de los impíos, viendo la prosperidad de los necios. Casi se descarría, por poco resbalan mis pies, dice él, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ello. Cuando él entró al santuario,
Y aquí podemos aprender que cuando tú estás en oración, tú ves las cosas de una forma. Cuando estás fuera del lugar santo o fuera del lugar secreto, comienzas a ver las cosas de otra manera. Asaf está mal, está viendo, Dios los prospera, Dios los bendice, esa gente es mala, ¿y por qué echan para adelante? Pero cuando él se metió con Dios, entró en el santuario, comenzó a ver las cosas como eran. Por eso es que hay un problema cuando tenemos gente en la iglesia que está descuidada, comienza a ver las cosas malas y comienza a ver las cosas al revés. Pero cuando la gente se mete con Dios y se alinea con Dios, tiene una vista 20-20 para ver las cosas como son, para ver las cosas como en realidad son, como Dios lo ha ordenado, como Dios lo ha establecido. Y Asaf dice: hasta que no en el santuario comprendí el fin de ellos, el fin de ellos. Ahora, si Asaf dice comprendió el fin de ellos, yo le pregunto, ¿cuál es el fin de la gente impía que no busca a Dios? El infierno. Para mí, Asaf tuvo que haber visto el infierno en ese momento que estaba orando allí, porque después que salió del santuario dijo: Señor, ¿a qué tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Fuera de ti no quiero nada. Así que aprovecho de aconsejar a los jóvenes, muchachos, muchachas, fuera del Señor nada. No, que no consigo novio en la iglesia, tengo que buscarme un impío por allá. No, fuera del Señor no quiero nada. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Pero muchas veces, si quiero prosperar, tiene que ser en el Señor. Fuera del Señor yo no quiero prosperidad. Si voy a tener cosas, que las tenga con el Señor, pero fuera del Señor yo no quiero nada. Versículo 33 dice: mas el que me oyere, está hablando la sabiduría, el que me oyere, ¿qué va a pasar? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando tú sigues el consejo, cuando tú te vuelvas a la reprensión, cuando tú alcanzas la sabiduría, entonces no necesitas pastillitas para dormir, no necesitas juguitos para dormir, no necesitas bebidas para dormir tranquilo, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Te acostarás y no tendrás temor, porque tu sueño será grato, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuánta gente está por ahí quizás viéndome en estos momentos que no puede dormir, que no puede dormir, que no puede dormir? ¿Por qué? Porque hay miedos, hay temores. Mas la Biblia dice, el Señor dice: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vivirá tranquilo. No, que va a escasear las medicinas, que va a escasear no sé qué cosa, que no se va a conseguir harina, pan. Bueno, come arroz. No, que no hay arroz, come plátano. No, que no hay plátano, come topocho. Pero usted tiene que vivir confiadamente, tranquilo, sin temor. No se dé mala vida. Yo dije: Señor, yo no voy a estar haciendo cola. Tú me pusiste por cabeza y no por cola. Yo no hago cola. Y ahora estoy mejor porque los hermanos compran la leche y me la llevan a la casa. Entonces, uno tiene que aprender a creerle a Dios y obedecerle a Dios y vivirá tranquilo, confiadamente, sin temor del mal. La gente: ay, yo no quiero, ¿cómo serán los meses que vienen? Y ahora que cerraron la frontera, y ahora que esto, y viene el aumento de la gasolina, y viene tal cosa, ay Dios mío, buscando pastillas, la tensión alta, el colesterol se subió y está angustiado. Quédese tranquilo. Cuando usted abraza la sabiduría de Dios, usted vive tranquilo, usted duerme tranquilo, usted come tranquilo y vive tranquilo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermano, que el Señor me les bendiga a todos, amén. A mí me toca aquí el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, amén. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. El Señor nos dice en esta mañana: hijo mío, si tú estuvieras atento a mis palabras, si tú de verdad me buscares como buscáis el oro, como buscáis la plata, entonces vas a empezar a experimentar una experiencia nueva, una experiencia totalmente diferente a la experiencia que antes tenía, porque el Señor solamente está esperando disposición de un corazón. Cuando un corazón se dispone a darle espacio, a darle tiempo a Dios, entonces Dios se encarga de desatar una lluvia torrencial de bendiciones
en gran manera sobre su vida, sobre nuestras vidas. El Señor nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, Él dice, si las recibieras, porque en este tiempo hay muchos que la están oyendo, pero oír, y falta la otra parte, recibirla, porque el que oye y no hace, es como si no recibiera nada, pero el que oye y cumple y hace, como se le está diciendo, es una persona que recibe, y el que recibe, entonces Dios se agrada de la persona que recibe. Y dice la otra partecita del versículo, palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti. El mandamiento del Señor se lleva dentro del corazón, porque la ley que tenemos ahora está dentro del corazón, para que cada uno actúe conforme a la palabra de nuestro Dios, único y verdadero Dios. Porque estos son tiempos de poner la mirada en el Señor Jesucristo, porque estos tiempos son tiempos peligrosos donde se están levantando cosas muy raras, diríamos en este tiempo, cosas muy diferentes a lo que se nos ha enseñado, pero tenemos la esperanza que el Señor está con nosotros y nos está ayudando, amén. El Señor va delante de nosotros, el Señor va delante de ti, y si guardamos y si oímos esas palabras poderosas que el Señor nos está hablando en esta mañana, si la oímos, seguramente la victoria que vamos a obtener va a ser grande, amén. Que el Señor me les bendiga a todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Faltan 2 días, nos vamos para Valle de la Pascua, donde está la misión 32. Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Me corresponde el versículo 2 del capítulo 2 y el título es Excelencia de la Sabiduría, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinare tu corazón a la prudencia. Aquí está Salomón enseñándonos, Dios, a través de esto, de este hombre, por los labios de Salomón, y dice, haciendo estar atento tu oído. ¿Qué tenemos que nosotros poner atento nuestros oídos? Escuchar la palabra del Señor. Usted, querido amigo que me está observando, me está viendo y que me está escuchando a través de la radio, ¿dónde tiene tus oídos puestos? Hoy el Señor te dice a ti, pon los oídos a la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría, dice la palabra. Nosotros, estos matutinos que salen de acá, desde Guanare, para toda la tierra, han venido siendo de bendición. Aquí se predica la palabra del Señor. ¿Cuántas personas, como decía nuestro hermano Ali, decía nuestro hermano Ali, que cuántas personas se ponen bravos, se ponen histéricos, porque otra vez los matutinos, otra vez la vigilia internacional, otra vez la gira confirmando a los creyentes? Nosotros tenemos que poner nuestros oídos, inclinar nuestro corazón a las cosas del Señor para que nos vaya bien. Y acá lo dice el Salomón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué tenemos que nosotros poner atentos nuestros oídos? ¿Y quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo es la sabiduría. El otro pedacito dice, si inclinare tu corazón a la prudencia. Nosotros no podemos inclinar nuestro corazón a otro lado, sino a la prudencia. Ya nuestro corazón está inclinado hacia el Señor. Ya nosotros hemos dejado todo atrás y hemos dejado que el Señor entre en nuestro corazón. Así que mi consejo en esta mañana, querido amigo, es que tú inclines tu corazón al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de este matutino del día de hoy. Ahora vamos a entrar para dejar para con todos ustedes la conclusión de lo que Dios tiene para nuestra vida. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40 y 41, está el mensaje poderoso de la palabra de Dios que transforma nuestras vidas. El pastor indicado en el día de hoy es nuestro hermano Aliure, siervo del Señor. La lectura la llevará, como siempre, nuestro hermano Lester Noriega. Y nosotros nos preparamos porque hay una palabra poderosa que va a cambiar nuestra vida en esta mañana. Así que preparémonos, leamos la palabra y luego el mensaje de la palabra de Dios. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, te pido que nos hables en esta mañana en labios del pastor Ali y nos enseñes en este día con esta conclusión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Palabra poderosa, la palabra que tenemos en estos momentos es una palabra muy poderosa. Dice que Jesús mandó a quitar la piedra donde estaba Lázaro, en aquella cueva, en aquella tumba. Cuando Jesús mandó a quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, ella dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Las promesas son para ahora, para este tiempo. Tu fe debe ser hoy en el presente. Una de las cosas que necesitamos para ver la gloria del Señor es creer. Es creer. Pero la fe tiene algunos enemigos. La fe tiene enemigos. Por eso la Biblia dice: pelea la buena batalla de la fe. Porque hay días que usted anda con una fe y hay días que anda vuelto leña, que le cuesta creer. Porque la fe es una batalla continua. Usted tiene que pelear con la duda, con las malas noticias y con muchas cosas. Por eso, para mantener la fe, hay que estar conectado a la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero la fe también se va por lo que usted oye. Si está oyendo cosas negativas, la fe se va. En el caso de Jesús es un caso muy especial, porque Marta está razonando y le dice: Señor, está hediondo, está podrido, tiene 4 días. Ahora, ¿qué sucede aquí? El apóstol Pablo dijo algo muy poderoso, y es que por fe andamos y no por vista. Por la fe andamos y no por la vista. Cuando la Biblia dice vista, también se refiere a los sentidos. Por la fe andamos y no por los sentidos físicos. ¿Cuál es el problema que tienen los creyentes o que tenemos muchos creyentes? Que siempre nos vamos por lo que vemos y nos guiamos por lo que vemos. Por eso la Biblia nos dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve con los ojos físicos. Entonces tú no puedes vivir por los ojos físicos. Tampoco puedes andar por otro sentido, por el olfato. Marta dice: hiede. Ella se está guiando por el olfato. Yo te pregunto: ¿qué es lo que tú estás oliendo? ¿Qué es lo que tú hueles? Tú tienes que aprender a vivir por la fe y no por los sentidos. Recuerda cuando metieron a aquellos 3 varones en el fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, metidos en el fuego. Y la Biblia dice que el Señor vino y los libró. Y cuando los sacaron, no tenían ni olor a humo. Esto nos enseña que el Señor está por encima de los olores, está por encima de lo que tú ves, está por encima de lo que
estás oliendo está por encima de lo que tú estás escuchando. Por eso por fe andamos. La palabra fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y cuando dice y no por la vista, es que tú no puedes vivir por los sentidos, ni por lo que oyes, ni por lo que ves, ni por lo que estás oliendo. Porque cuando tú vives por lo que tú estás oliendo, vas a fracasar. Le pasó a Isaac. Olió allí en aquel momento a Jacob y dijo, bueno, las manos es de Isaac. Las manos son de Esaú, pero okay, no huele a Esaú, huele a Jacob. Pero como él lo tocó, se fue por lo que tocó. Y tú no te puedes ir ni por lo que ves, ni por lo que estás oliendo, ni por lo que estás tocando. Tú tienes que ir por la fe, por lo que Dios dice, por lo que Dios está hablando. Y Marta dice, está hediondo, está podrido. Y Jesús es Señor por encima de los olores. Hay gente que tiene olor a muerte, su matrimonio se está destruyendo. Gente que tiene el pecado, olor a muerte, aunque esté hediondo a muerte, aunque esté podrido, Dios puede dar vida, Dios puede levantarlo. Pero se requiere algo. ¿Y qué es lo que se requiere? Jesús dice, no te he dicho que si crees verás mi gloria. ¿Cuál es la clave? Creerle a Dios es importante. Todo radica en creer. Por eso la Biblia dice, cuando el profeta Isaías le dio la profecía a un rey de Israel, cuando era amenazado por un desastre y una carta que lo intimidaba, Isaías le da una palabra, pero luego le dice, si tú no crees, no vas a permanecer. O sea, si tú no crees, el diablo te va a matar, el diablo te va a destruir. Pero si tú le crees a Dios, tú te levantas por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de la crisis, por encima de las enfermedades, por encima incluso de la muerte. Tú te levantas, ¿por qué? Porque tú le crees a Dios. No te he dicho que si crees. Uno mira el pasaje y yo buscaba, pero ¿dónde Jesús le dijo, verás mi gloria? No aparece así exactamente. Ahora no sabemos si en ese conversar Jesús ya le dijo, mira, si tú me crees vas a ver mi gloria. Lo cierto es que Jesús le dice, no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. ¿Sabe? Cuando le creemos a Dios vemos su gloria. Pero te quiero enseñar algo más. Y es que tú tienes que aprender a creerle a Dios, pero tienes que aprender a creerle a los hombres de Dios. Porque a veces la gente dice, yo le creo a Dios, pero hasta ahí. Yo quiero decirte algo, cuando tú le crees al hombre de Dios, la bendición es doble. Por eso la Biblia dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Pero creed a sus profetas y seréis prosperados. La bendición es doble cuando tú le crees a Dios y le crees al profeta de Dios y le crees al hombre de Dios. La bendición es doble, doble bendición. Cuando le crees al hombre de Dios, quizás usted ha oído esa frase, yo le creo a Dios pero no le creo a los hombres. Está bien que no le creas al hombre impío, al hombre malo, pero al hombre de Dios tienes que creer a esa palabra. Esa fue la bendición que tuvo un tipo llamado Fura en el libro de Jueces, que Gedeón le dio una palabra y se lo llevó. Y Fura no solamente le creyó a Dios, sino que le creyó a la palabra de Gedeón. Gloria a Dios por los furas que no solamente le creen a Dios, sino creen en sus pastores, creen en la gente que Dios ha puesto al frente en los ministerios. Aleluya. Si no te he dicho que sí crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuál era la gloria de Dios en ese momento? La resurrección de Lázaro. Cuando la Biblia dice vamos de gloria en gloria, está hablando de bendiciones. Yo tuve hace 12 años una gloria. Dios me dio la radio. 10 años ahora, hace 10 años, otra gloria. Dios me dio la televisión. Ahora estoy en otra gloria. Estamos construyendo un templo nuevo. Y vamos de gloria en gloria. Y usted tiene que ver la gloria del Señor. Si no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41, terminamos, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús le está dando gracias al Padre. Es una de las cosas que debemos aprender. La gente dice, vamos a ver si la pego.
Vamos a ver si lo logro. Y usted escucha a veces en la misma congregación, hermano, de chiripa, por un poquito. Aquí ni es por un poquito ni de chiripa. El Padre te escuchó, el Padre te oyó y vas a ver la gloria del Señor. Si tú le crees, si no te he dicho que si crees, verás mi gloria. Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, faltan dos días y faltan 9 días para la gran bendición aquí en Guanare. Gloria al Señor, hermano, les saluda bajo la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo, su hermana Jennifer de Camacaro. A mí me corresponde el capítulo 11, versículo 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Qué bella y preciosa es la palabra del Señor cuando nos dice que solo debemos tener fe y creer que Él puede hacer todo en nuestras vidas. Nos dice esta palabra que otra vez Él se conmovió, otra vez conmovido el Señor, porque ya se había conmovido. Cuando el Señor viene a nuestras vidas y ve que nosotros decidimos dejar ese mundo pecaminoso y le abrimos las puertas de nuestro corazón al Señor, Él se conmueve y viene a nosotros. Pero dice que otra vez el Señor conmovido, o sea que esto nos quiere dar a entender que a veces estamos en el camino, pero a veces nos afligimos por cosas que nos pasan en nuestras vidas. Llegan desalientos, llegan aflicciones a nuestras vidas, pero el Señor otra vez se conmueve cuando ve que tú le abres la puerta de tu corazón. Nuevamente Él entra en tu corazón y se queda allí, porque a veces, como dice aquí en la palabra, somos como esos sepulcros blanqueados, que por fuera somos aparentemente hermosos, pero por dentro estamos muriendo espiritualmente. Pero el Señor se conmueve. El Señor se conmueve cuando otra vez oramos, cuando otra vez velamos, cuando otra vez le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando otra vez le decimos: Señor, somos tuyos, yo te pertenezco, aquí estoy, Señor, haz de mí como tú quieras. Él se conmueve otra vez de nosotros. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor que era una cueva y tenía una piedra. Muchas veces hay personas que están en esa cueva y encima que están en la cueva le colocan una piedra donde tú vas y le oras, vas y ayunas, vas y clamas por esa persona y esa piedra está dura ahí. Pero la palabra nos dice que Dios es el único que convierte esos corazones de piedra en corazones de carne. Amigo que me estás escuchando, hermana, hermano que me estás escuchando, si en tu vida, en la vida de algún familiar, de alguna persona, de tu esposa, de su esposo, está esa piedra roca, esa roca dura ahí, déjeme decirle que el Señor, con su fe, con su oración, con sus ayunos, va a romper esa piedra, va a quitar esa piedra de ahí, va a sanar ese corazón y lo va a convertir en uno de carne. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas en nuestras vidas que debemos ponerlas en prácticas a diario. Como nos dice nuestro pastor Ali, a veces escuchamos palabras negativas a nuestras vidas que nos dice: ya está muerto, no tiene vuelta atrás, esa persona ya no se convierte, ya deja de hablarle a esa persona. Pero el Señor nos dice: ten fe, cree, que el que cree, para el que cree todo le es posible. Pueden pasar años, pueden pasar miles de cosas en tu vida, pero el Señor va a hacer cosas diferentes. El Señor va a cambiar tu vida y va a cambiar la de tu familia. Ya faltan 9 días para la gran concentración aquí en este estado Guanare. Y te digo que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, va a cambiar a tu familia, va a cambiar a tu esposa y a tu esposo. No te pierdas de esta gran bendición en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria.
gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Dice el verso 39, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Gloria a Dios. Vemos algo aquí tan maravilloso. El que estaba dando la orden aquí, el que dijo, quitad la piedra, estaba dando una orden, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Mi pastor dice una palabra allá en la iglesia, él dice, las órdenes no se discuten, las órdenes se obedecen. Y hay algo, hermano, que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero siempre ponemos el obstáculo, siempre estamos poniendo cualquier cosa para no ver el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios, aquí vemos lo que el Señor estaba haciendo, un milagro en Lázaro. Gloria a Dios, pero esta mujer estaba poniendo un obstáculo. Él dijo, quita la piedra, estaba dando una orden, y las órdenes hay que obedecerlas, porque cuando Dios manda algo, hay que obedecerlo. Aleluya. Si el Señor te dice que está obrando el milagro en tu matrimonio y tú pones a poner obstáculo diciendo, ya tengo tanto tiempo separado de mi esposa, tú tienes que quitar ese obstáculo, porque hoy Dios te está ordenando que quites ese obstáculo. Dios te está llamando para la salvación. Y quizás tú estás poniendo el obstáculo a causa de que tú tienes un vicio, a causa de que tú haces eso. Muchos dicen, no, es que yo soy muy enamorado, a mí me gustan mucho las mujeres, son obstáculos. Y Dios hoy te ordena que quite todos esos obstáculos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un milagro. Dios está haciendo milagro en cada vida. Dios está haciendo milagro en usted, mi hermano, que está aquí, que está oyendo. Si Dios te llama al ministerio, no pongas obstáculos diciendo, es que yo tengo poco tiempo de creyente, es que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar. Dale la oportunidad a Dios para que vean el milagro en tu vida, para que vean que realmente Jesús hace milagros. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. Dice acá, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Bueno, gloria a Dios, venimos viendo acá como la mano de Dios se ha glorificado, ¿verdad? Y dice acá que él clamó. Es muy importante, hermano, cuando nosotros buscamos la dirección de Dios en todo lo que emprendamos a hacer. Porque cuando nosotros buscamos la dirección del Señor, allí vamos a tener una respuesta. Imagínense, gran ejemplo nos dio el Señor. Gran ejemplo, él todo lo que hizo, primeramente clamaba a su Padre y podía ver los muertos resucitados. Pudo ver grandes sanidades, que el Señor, su Padre, lo usó grandemente. Igualmente, como dice la palabra en el Salmo 34, 17, dice, clama el justo y Jehová los oye. Amén. Clamamos los justos y Jehová siempre nos oye. Por eso que tú donde tú te encuentres, tú en donde tú estás, allí pastor, pastora, clame a Dios, que lo imposible Dios se va a agradar y Dios es el que lo va a hacer. Siempre clamamos a Dios, y el que está, dice el Señor, que clamó a su Padre, él estaba seguro que Dios iba a glorificar, eso era poquito, ese milagro para él. Así hoy en día el Señor se está glorificando grandemente, y gracias a Dios que acá están los pastores unidos por el poder de Dios, donde el Espíritu Santo los usa con esta palabra grande. Y hoy en día estamos por ya recibir un gran acontecimiento acá en Guanare. Gloria a Dios, en donde la obra ha sido dirigida por el Espíritu Santo, ha sido dirigida por el poder de Dios. Dios ha sacado grandes hombres de Dios para el ministerio, y ya estamos pronto por recibir un gran acontecimiento el 30 de agosto, en donde vamos a ver hombres allí resucitados, en donde vamos a ver sanidad, en donde la mano de Dios se va a glorificar. Y te quiero decir, tú el que me oye, usted que está en una iglesia donde te encuentres sirviéndole a Dios, ponte en las manos de Dios, que a través de ti vas a ser un canal. Dios se va a glorificar, porque no hay nada imposible para Dios. De hecho, hemos tenido grandes testimonios, y gracias a Dios por cuánta cosa, experiencia,
como pastores nosotros no pasamos, pero clamamos a Dios y Dios nos oye, Dios nos da la salida y todo lo que se hace por la gloria, la mano de Dios. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Yeah. Bien, llegamos a una de las partes muy importantes, Tino, y es el momento de la oración. Quiero que allí donde estás, abre tu corazón y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, en estos momentos, reconozco, Señor, que soy pecador. Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Yo acepto y recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén. Y amén.